compartir siempre. 20 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos con los cracks del baile, que ya son una tradición y, por supuesto, una institución en nuestro país. Le damos la bienvenida a Grupo Clash. Bienvenidos, muchachos. Qué gusto recibirlos. Mi estimado Julito, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy contentos nuevamente de estar acá con todos ustedes, como siempre, bailando, gozando, haciendo que la gente disfrute en sus casas. Eso es bello. Por supuesto, no puede hacer falta, mi estimado Chinchilla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí desde mañanita ya con todas las pilas puestas, esperando que les guste lo que traemos con mucho ¿Cuántos cariño. ¿Cuántos años en la danza? O sea, antes de Grupo Clash, yo a ustedes los conozco antes de Clash. ¿Cuánto tienen ya en la danza? Pues fíjate que con el grupo tengo 19 años, pero tengo 2 años más bailando siempre profesional, así que... O sea que no acabas de sacar el duyo. No, todavía no, todavía no, pero siempre joven. Sí, buenísimo. A ver, cuéntenme un poco de Grupo Clash, ¿qué han estado haciendo? Bueno, pues para empezar, pues nosotros queremos hacerle la atenta invitación a todas las personas que les gusta nuestro trabajo. Este sábado vamos a estar en Metrocentro San Salvador y el día domingo vamos a estar en Metrocentro San Miguel. Para los que quieran llegar a ver el show de nosotros, vamos a estar en una pasarela, un fashion show, ahí con una cierta marca, así que los esperamos para que vean un poco de lo que nosotros hacemos este fin de semana. Ok, sé que como Grupo Clash bailan de todo, porque los he visto, pero ¿cuál es el fuerte? O sea, ¿cuál es? Dicen, hey, con esto nos identificamos, nos gusta, lo disfrutamos. Híjole, fíjate que no sabría decirte, porque en realidad nosotros gozamos todos los ritmos. Realmente para nosotros es algo mágico poder tocar todos los ritmos que hay en el mundo realmente, y que hay por conocer, porque realmente la danza es muy, muy extensa. Hay ritmos que todavía tal vez ni los conocemos, pero la danza es muy linda, tiene muchos ámbitos. Sí, miren, bueno, ya me vas a contar tu historia, Julio. Cuando nos conocimos con Julio, estábamos bailando profesionalmente con Mauricio Bonilla, con el maestro. Híjole, Mauricio Bonilla. Ya, estamos hablando hace un montón de años, ¿no? ¿Cuántos años llevas bailando? Pues fíjate que te mentiría si me acuerdo. Realmente, con el grupo, como ya lo mencionó Dani, ya vamos para 19 años. Antes de eso, bueno, nos conocimos vos y yo en el ballet de Mauricio. Le mandamos un saludo al maestro, por supuesto. La niña Tere. La niña Tere, Bonilla, por supuesto, la mamá. Bueno, ahí nos conocimos, ¿verdad? Creo que ahí estuve más o menos, ¿qué? 2, 3 años, lo más, creo yo. No recuerdo muy bien. Pero ahí empezamos a hacer los pininos y todo eso, ¿verdad? Estamos bien bichitos ahí. Sí, y bueno, mira, hablando de bichitos, hay muchas generaciones que se identifican con el baile, quisieran llegar a un grupo profesional. ¿Qué necesita un bailarín o qué necesita alguna chava o algún chavo que quiera llegar a Clash, audicionar y ser parte de este grupo? Bueno, yo como siempre digo, lo principal para poder aspirar a lo que es el mundo de la danza es tener toda la gana del mundo. Realmente esto es mágico, como ya lo mencioné. En el camino uno va aprendiendo, va adquiriendo muchas enseñanzas de los diferentes maestros que hay en el país, porque en el país hay mucho talento realmente de las diferentes compañías, como ya lo mencionamos a Mauricio Bonilla y muchos más. Realmente eso es, pueden acercarse. Bueno, nosotros ahí tenemos nuestra fanpage para que ustedes puedan comunicarse con nosotros acerca de todo lo que quieran saber de Clash, los nombres de los chicos, que si quieren saber de las chicas también, y por supuesto de las clases y dónde nos presentamos los fines de semana, porque generalmente los fines de semana es que vamos a visitar el interior de nuestro país. Lo he visto, que andan de arriba para abajo. Así que bueno, Chinchilla, también importante mencionar que se pueden formar como bailarinas. Y para muestra un botón, dice, Fátima fue parte del grupo Clash bastante tiempo y ahora está triunfando en México. Sí, bueno, en realidad Fátima todavía es parte de la compañía, pero digamos que ahorita está en una temporada en México, está en una compañía de bachata, está aprendiendo, también está trabajando en Televisa, está trabajando con diferentes actividades allá en México, y bueno, pues la vamos a tener casi como que a fin de año por acá y con nuevas enseñanzas para el grupo, así que todo se puede. Ella fue una de las personas que entró en nuestro primer casting del grupo, donde llegaron aproximadamente casi 78 personas, por ahí más o menos 80, y ella fue la única que se ha quedado desde ese entonces, que fue en el 2006, y mira la hora. Anda triunfando, anda volando, como dicen. También tenemos a otra compañera de nosotros, Sonia, que ya está en televisión también, empezó desde los 4 o 5 años. Cierto. Sonia Sigui. Sonia Sigui, 4 o 5 años, empezó desde las Baby Crash. Imagínate, ahora ya está de presentadora. En realidad, Crash es como una catapulta para el que de verdad
lo quieres, una buena escuela para la persona que de verdad lo tome con amor y con cariño. ¿Todavía tienen niveles Baby Crash? Tenemos Crash Kids. Ahora tenemos Crash Kids y tenemos el grupo principal que es Crash. ¿Y cómo pueden hacer para llegar? Digamos, ¿alguna mamá o algún papá dice, hey, mi hija tiene talento para esto, la quiero llevar? Bueno, pues entonces que nos escriban a la fanpage en Instagram, Grupo Crash El Salvador Oficial, en Facebook, Grupo Crash El Salvador. También nosotros estamos subiendo videos musicales sobre lo que nosotros hacemos en diferentes partes del país para que la gente lo vea, le dé like también y para que lo comparta, porque recuerden que si nosotros apoyamos lo nuestro, es lo que más vamos a poder apreciar dentro del país. Perfecto. Muchachos, ustedes hablan muy bien, pero bailan mejor. ¿Qué vamos a ver en este momento? Bueno, este día vamos a tener diferentes piezas. Vamos a empezar con un poquito de samba, vamos a tener salsa, cumbia y un poquito de género tropical, como una salsa por ahí. Perfecto, muchachos, entonces los invito a que tomen posiciones, porque vamos a disfrutar de buen baile a cargo de estos profesionales salvadoreños, con ustedes, Grupo Crash. Yeah.